Bienvenidos a Weapons Plays, ¿cómo están? Ya me estantearon todo con lo del audio. Según yo, todo está bien. Yo estoy viendo aquí y todo está bien en mi audio. De hecho, la música del juego se escucha un poquito fuerte. Ahí yo creo que está mejor. Quizás un poquito menos. Y está bien. ¿Sabes qué me pasa? El Facebook de repente se loca, se escucha con un tono más alto y uno más bajo, y eso hace que parezca que vaya más rápido o más lento. ¿Ya probaron el Bomberman R Online? De hecho, hace ratito lo estaba jugando y me gustó, pero se tardó un chorro. No sé si fue por esta ocasión, pero conmigo se tardó mucho en empezar la batalla. Mucho, mucho, mucho. Creo que fueron como 5 minutos de pura espera. Entonces no sé si sea normal o realmente es así de lento. Ah, sí. Eso de que dijera de México estuvo muy gacho. Sí, se pasaron de lanza. Gracias por el like, Rodrigo. También Rodolfo. Miguel. Ah, no, Miguel fue de ayer. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. También Mowgli ahí. Bienvenido.
Creo que era el cel, dice Mowgli. Válgame, válgame. Sí, ahorita estaba viendo si mañana nos aventamos un online de Bomberman. Parece que se pueden hacer privados, entonces estaría chido que se juntara la banda. A ver, voy a leer los objetivos. Power down communication dish, ok. Obtain safe key, ok. Steal buildings, plants, ok. Enter base vía ventilation tower, ok. Activity hours, ok. Our sources have confirmed the shipment of a large amount of computer hardware to the location influx. Gracias Germán por el like, bienvenido. Solo con premium se puede hacer privados. Valiendo. Pues que siempre no. Igual puedo jugar y mañana vemos qué onda. It might be consumed. Okay. Qué bonito satélite. Hace 4 años. ¿Cómo? ¿Esto pasó hace 4 años? A ver si me acuerdo cómo se juega. Con este tipo de control me refiero. No había como un secreto aquí atrás. Creo que no. Mañana vemos, ¿eh? Toma, no traigo tantas ganas de jugar Mario Maker como quiero. La semana pasada estuvo muy intenso. Sería bien descansar esta semana del Mario Maker. No sé si hay enemigos por aquí. Sniper, ¿eh? Ajá, ya vi a alguien. Deja de respirar, James. ¿Lo mato? No le di. Oh, oh, se alarmaron. Oh, oh. Si eran todos, ya valieron. Ah, perros. Ah, qué bonitos árboles planos. No te muevas. Ahí está. ¿Qué onda, Roberto? Gracias por el like. Vamos a visitar esta cabañita. Oh, está cerrado. Por eso decía esta otra cabañita. Ah, no hay nadie. Granadas. Ahí se veía un vato a lo lejos. Que hacerlo bien de espía. E intentar no despertar a nadie. Infiltrar sin que se den cuenta. Uy. ¿Cómo es que se pierden frames en el juego?
Está vacío este lugar. ¿Vi a alguien? Sí, vi a alguien. ¿En qué momento me dio ese vato? ¡Ah! Y ahí hay otro. Ah, tú también tienes sniper. No, no eres muy bueno disparando. Ah, vieron ese tiro moviendo el... Ah, ahí viene otro, lo vi. No van a dejar salir, ¿eh? Escuché que me dispararon. Sí. Definitivamente alguien me está disparando. No sé si era él, pero ya lo maté. Como que vuelven a respawnear, ¿no? No están. Hay tantos soldados y. ¿Sabe para dónde agarrar este? ¿Cuánto? Ahorita va a regresar. ¡Ah! ¡Maldito sea! Eso ni me ha visto. Se ve muy tranquilo. ¡Ah! ¿Dónde? Manches, no dejan de salir. Sé que no es ese, pero ¿dónde rayos? O mejor que me ataquen caminando. Oh, ahí va uno. Aquí no hay nadie. Okay, ahí yo no. ¡Ah, no manches! ¡Qué puntería! Son con sniper, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡No se vale! ¡No se vale! Agarré una llave. Creo que estoy sufriendo de drifteo. Oh, oh. Así que tú eres el que me disparaba, ¿eh? Gané. Alguien más me está disparando. Ah, perro. ¿Un poco desde allá me estás dando? Vato elite. Ok, acá no se ve nadie. A ver, vamos a leerlos. Ah, ahí viene otro. Muerto. Ah, tengo esto.
Overkill, Kyo. Si me pongo a ver el reloj, ¿me pueden disparar? ¿No puedo poner pausa? Ah. ¿No puedo poner pausa? ¡Espérame! Pausa. ¿Por qué rayo no puedo poner pausa? Ya vi por qué. Miren, aquí sí se puede poner el look up and down reversal, bro. Look ahead, ¿qué es eso? A ver, déjenme los leo ahora sí. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? Dactan. Ángel, gracias por tu like y por compartir. A ver, déjenme los leo. Mira nomás esos gráficos de última generación. Una de mis misiones favoritas. Hasta donde sea, si te agachas, mejora la puntería. Oh. Es difícil agacharse en este juego. Recuerdos de Vietnam con su mira tiesa. Headshot. En este juego hay zonas de respawn infinito. Con razón. Ok. Hace rato conseguí una llave. Asumo que es del... Ah. Ay, me están disparando. ¿De dónde vengo? Oh. Fallas. Aquí viene. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Creo que esta es la cabaña que no podía abrir. Ahí está. Llavecita. Voy a hacer popo. Déjenme. Un poquito de ¿cómo se dice? De privacidad. Ok, creo que aquí lo único que tenía que conseguir era el safe key. Déjenme dar mis misiones. Power down communication dish. Ok. Obtain safe key, ya. Yeah. Steel building plans, ok. Ok. Got it. Tengo que ir al satélite. Oh, ahí viene un compi. Oh. No quería cambiar de arma, solo quería recargar. Ay, el drifteo anda todo lo que da. Creí que ya había arreglado el drift. Cálmese. Tengo que ir por acá. ¡Ah! ¡Dolor! ¡Muere! Ah, lo esquivo con ganas. ¡Toma! ¡Toma! Acércate un poquito más porque estoy miope. Ah, escucho los disparos. No importa, vamos a meternos aquí.
Creo que debería atacar al que ya me vio en vez del que no me ha visto. Maldita sea, deje de respirar, Bon. Ok, ya me están atacando de cerca. Ah, maldita sea. No puedo cambiar de arma rápido. Ah, no me ha visto. Ah, pues me voy a meter al edificio. Oh, oh, hay alguien disparando cerca. Y abrían la puerta. Se va a asomar ahí, mira. ¿No? Ah, se bajó. Oh, 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 oh. Cambié de arma sin querer. Ah, no importa. ¿Entonces nadie entró? Ah, perfecto. Oh. Ah, ok, se cerró esta puerta otra vez. ¿Y se pueden llamar puertas esa cosa? ¡Ajá! Ok. Me van a disparar desde aquí. Ah, me mareo. Maldición. No le di. Vamos a recibirlo. Oh. ¡Hola! Lo bueno de estos juegos es que la inteligencia artificial es tan estúpida que la puedes engañar fácilmente. Lo malo es que el spawneo de los enemigos es bien injusto. Steel building plants. Falta eso. ¡Can I have it? Le sacas. ¿Sabes qué es en esta misión? Pues aquí ando. Nunca sabe qué hacer. Pues aquí están los ¿cómo se llama? Los objetivos. Nomás me falta encontrar unos planos. Y ya me voy. ¡Ah! Maldita sea, mano, mata. Tú. Te irás a morir. Casi me gasto todo el parque. Estoy a dos disparos de morirme, yo creo. Gracias por el like, Juan. No, bueno. ¡Me disparan! Vamos a explotar todo. ¡Wow! Esta es la caja fuerte. Ajá, los planos. Listo, ya tengo todo. Ya me puedo ir. ¿A dónde? Todavía no sé. Dicen que me escape por unos ventiladores. Pero pues, ¿qué ventiladores? A ver si por aquí. ¡Ey! ¡No me grabes! Oh, oh. Eso no es bueno. Te va a dejar venir la banda. Aquí los esperamos. Ahí ya está una alarma. La podré destruir desde aquí. No vino nadie. O todavía no llegan. Me da miedo salir y que me rafague. La cámara sí la destruí, ¿verdad? Pues la destruí más por si acaso. ¿Es gasolina?
No, pues ya valió porque pues van a estar todos alertados, ¿no? ¿O no? Bueno. Le saqué. Como en la misión pasada donde se generó el enemigo al lado tuyo, ya sé. Mendigo, conejo checado con un bombero normal, no lo libres. ¿Qué? Van a llegar como testigos de Jehová en domingo. ¡Ay! Se escuchan los disparos. Tengo que irme de aquí. ¡Oh, oh! Ya me vieron. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! Si les diera. ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Me morí! ¡Fregas! Me hubiera puesto a disparar. Me encanta ver la muerte. ¡Ay! Bueno. Ya sé qué hacer, menos cómo escapar. Vamos a intentar eso de nuevo. El Atayal. Atalaya. Todavía no entiendo por qué dice hace 4 años. La ventilación está del otro lado de la antena. Pum 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 pum. Ay, no es cierto. Ay, se movió justo cuando le disparé. Voy a quedarme con esta arma. Porque ellos también me disparan de muy lejos de repente. Lo malo es que ya no los veo hasta que ya están cerca. Hasta que ya me están disparando. Bueno. Antes de entrar a estos edificios sí voy a ir con el arma ya puesta. Ay, me asustó el compartido. Gracias, Guarino, por compartir. Escuché en cuanto entré a la casa, pero me espanto. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya te vi. Ah, qué mala puntería tengo, no puede ser. Aquí adentro hay gente. ¿O no? Ah, no, este es el que no puedo abrir. Más adelantito. Oh. Ah, no puede ser. Nomás lo alarma. Ah, qué la fregada. No. Uy, quería recoger la granada, no sabía que ya estaba activa. Aquí es donde hay alguien adentro, ¿no? Uh-oh. No, aquí tampoco es. Ah,
Hay que aprenderme cuál es la casa correcta. Ya escuché que me están disparando. Muerto. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Ah, escucho los disparos, pero no lo veo. Maldita sea. Lo importante de lo, del sonido surround en estos tiempos. Okay. La vez pasada estos fueron los que me hicieron un chorro de daño, así que... ya con eso... ¡Ah, perro! Llegó como tal cual asesino, me iba a poner un tiro en la cabeza. ¿Se murió? Hey. Todo tieso. Escucho los disparos. Tú primero. El vato nunca me hizo caso. Uh-oh. Esta arma es una basura. La Uzi, ¿no? Me siguen disparando. Si escuchan la puerta, es que viene alguien. Rodolfo dijo que la ventilación está al lado del otro... está al otro lado del satélite. Siempre me da risa como muere, Frank, con tirador no la tuya. Con control no, definitivamente. Otro lado de la antena. Tírate al suelo de este bolito. ¡No lo vi! ¡No manches! O estoy ciego o no se veía. O ambas. Estos son ventiladores, ¿no? Tal vez tengo que subir y meterme en esos ventiladores. Pero no me puedo ir sin haber completado todas las misiones. Nomás quiero ver si hay alguna entrada. Se escuchó una puerta. ¡Ay! Estabas arriba. Y no se murió. No, no es aquí. Ay, alguien más abrió la puerta. La ventilación tiene apariencia de un tinaco y está por fuera. Pero, ¿afuera de dónde? Bueno, ahorita lo encuentro. Escuché ahorita una puerta. Pero no sé si era de alguien afuera. Digo, más bien si era alguien metiéndose o... ahí viene. Me acaban las municiones de esta arma.
Qué raro se ve ahí las gráficas. Aquí está la caja fuerte. ¿Cómo que está cerrado? ¡Ay! No fui por la llave. Soy un idiota. Atrás. Me van a atacar en el camino. ¿Dónde? Ah, me quedé gordo porque son snipers los que me están disparando. Entonces no se ven, a menos que yo apunte con el sniper también. Intentar correrle que no me den. Zigzag. Ah, ahí hay uno. Dale. La llave de la caja fuerte. Creo que había alguien. No, ok, no. ¿No estará aquí la de ventilación? El edificio se me hace sospechoso. ¿Dónde? Ah. Tienen el arma, están muertos. Ya te vi. Escuché otro. Coger otra arma es bien difícil. Ok, ahora sí vamos a la caja fuerte. Si ves la antena de frente, es a la derecha. Ok. Entonces, ir allá al fondo es nomás activar la alarma, ¿no? Porque no había nada allá. ¿Por qué se abre para fuera la puerta? Es aquí a la derecha. Oh. No le doy nomás porque le quiero pegar en la cabeza. ¿Dónde? Ahí está. El tinaco. Vámonos. Gracias, Rodolfo, por las indicaciones que me sirvieron. No está tan difícil. Ok. El búnker. Disrupt all surveillance equipment. Equipment, sí. Disrupt all surveillance. Ok, tengo que destruir todas las cámaras. Y así. Copiar la llave de GoldenEye y dejar el original. Traer al personal.
Get personal to activate computer. Download data from computer. Photograph main video screen. Okay. Fácil, se va de volada. Uf, se ve difícil. Espérate, las últimas sufridas. No pasa nada, oiga. Una cámara menos. Ay, hay una a la derecha y una acá. ¿Ese me va por el otro lado? ¿Aquí no hay cámaras? Camariski. Oh, oh. Ahí no había nadie ahorita, eso me quedé bien gordo. Se murió después de dar la marma. Carta de seguridad. Oh, oh. Espérate, debo destruir la cámara. Estaba practicando el este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y mueve la cinturita. Estaba a punto de mover la cinturita y lo maté. ¡Ah! Se zurró. Computer room. ¡Oh! Aguanta, aguanta. ¿Cómo aguantan vara? Aquí no veo ninguna cámara. Okay. Destruye esa cámara, ¿no? Porque no se mueve. Esa tampoco. Ok, vamos para abajo. Ay. Oh, oh. De atrás todavía está sufriendo. Ay, spawnearon atrás de mí. Espérate, espérate. Estoy destruyendo, estoy matando a tu compañero, dame chance. Qué frieguita. Pero qué divertido. ¿Dónde hay cámaras? Ahorita vi cámaras. Vi a un soldado. ¡Sal! Ya te vi. Ah, no. Estoy volviendo loco. Ahí hay una cámara. Take me to the mainframe terminal. Vamos.
Te voy a disparar, ¿eh? Creo que tengo que tomar una foto de eso. Tal vez debe haberse tomado desde antes. Si mi memoria no me falla, este vato va a activar una alarma. ¿Cómo vamos de misiones? Espérate, no te vayas. Déjame ver mi reloj. Todavía no tengo la llave. ¿Dónde crees que vas? Los lentes. Knockers. ¿y ahora? Jefes, ¿debería matarlo? Hey, ¿dónde crees que vas? Ay. Atravesado. Oye, aguantan un chorro. Boris, no. Digo que lo mates por cobarde. No le dispares, nos dará la hora. No le dispares a Boris. Sí, ya sé que no tenía que dispararlos. Es que eso debe ser la última misión que hagas para mamá salir corriendo de ahí. Ok. Entendido. Última parte, hacer eso. Pero... bueno. Es que no entiendo porque se supone que tengo que completar esa misión. Se supone que tengo que completar esa misión, pero el vato hace otra cosa y... y pues me arruina la misión, ¿no? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Ay. No. Uno por uno. Vamos a dar más. Lol.
Ese vato carraqueó a su compañero. Ay, de verdad. ¿Y aquí qué? Un camino sin fin. Un callejón sin salida. ¿Y Boris? Que no estaba ahí. Ah, ya lo vi. Espérate. Ah, maldita mira, ¿por qué se mueve así? Vienen todos. No, me voy a morir. No quería esta arma. Pero te sacó una granada. ¿Se puede escapar? Tengo la llave del Golden Eye. ¿Cómo le saco copia? Ah, sí. Creo que es con una de las cosas que traigo en mi... en mi robot. Díganme en mi robot, en mi... Data Thief. No, Key Analyzer. LOL. Le di Honda. Okay. Tengo que tomar una foto de esto, ¿no? Tiré una granada. ¡No se explote, que no se explote! ¡Ay, qué tal se puede hacer! ¡Cámara! Menos mal. Está más tan explosivo. Ya nomás me falta lo de Boris, ¿no? Get personal, ok. Ah, caray. ¿Qué? ¡Ay, no manches! ¿Cómo morí? No sabía que estaba ya tan débil. Los balazos me quitan un chorro. Digo, es la... es la... ¿cómo se dice? La dificultad más alta, pero... ya, hombre. No esperaba que me fuera a morir. Invocado.
Me sacaron de escuchar otra puerta. Aquí te espero. Ustedes por alguna razón tienen muy buena puntería de lejos. El otro vato no le pudo importar menos. Oh, ya le importa. Ni yo ni tú. Ni tú ni yo. Oh, ¿sabes qué? ¿Quieres pelear conmigo? Ven por mí. ¡Ay! ¡Son dos! ¡No, no, no! ¡Uf! Vas a destruir la compu, la necesito. Tonto. Me aguantan mucho. Ay, me atoro mucho. Ay, Scarface. Regado me bajó un chorro y me asustó. Ay, a ver si la atino. Ay, no puede ser que no le dé, hombre. Lo tengo a medio metro. Lo peor es que ya me quedé sin balas. Balas silenciadas. Ven para acá. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué mala puntería! Lo dibujé en la pared. ¡Mira! ¿Será posible? ¿Dónde está el general? El que sale con un pistolón. Tú no. Tú tampoco. Ese vato. Ahí viene otro. Están respawneando más. Así que de ahí respawnean. Hay cochinero de arma. Creo que de ahí me mataron la otra vez. ¡Ay! Me estorbó el cuerpo del otro. Así que de aquí respawnean, ¿eh? ¿Qué pasa si me lo quedo viendo, eh? A ver. Ha salido del otro lado. ¿Destruí la cámara? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me queda bien poquita vida, voy a morir. Thank you.
Ahorita me mataron queriendo abrir esta puerta. Okay. Ah, perros. ¡Quítate, Boris! ¡Quítate, Boris! ¡No te quiero matar! Espero que haya matado a Boris conmigo. No, se fue. Ay, qué todo tieso. Se le baja la sensibilidad a la mira. No, porque después voy a quererme mover rápido y... Estúpido, Boris. Ay, no puede ser. A ver, voy a intentar lo de bajar la sensibilidad. No viene de bajar sensibilidad. Y en el emulador no va a funcionar porque me va a bajar sensibilidad de todo lo que haga, no nomás de la mira. Disparé una alarma. Se me olvidó que iba a explotar. Ingato. Ay. Ah. No se vale porque ellos sí atraviesan a sus amigos y a mí y yo no. Regados, ¿cuánto? Me dejan la mitad. Con eso se arma. Puntería. ¿Y tú qué? Vas a quedarte viendo cómo mato a tus amigos. Mal compañero. ¡Un mosquito! ¡Maté al mosquito! Qué vato tan malagradecido, yo que le maté al mosquito y lo estaba enfadando y él me dispara. Hola. No, hola. No, hola, no, hola, no, hola, no, hola. Ay, que no aquí adentro hay malos. No, 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 no. ¿Qué hiciste? No es bueno. Díganme que dejan de salir. He llegado por el otro lado. Que se calme la música. Es otro gato.
Ay, desgraciado. Justo en ese momento tienes que salir. Tú cállate. ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, por supuesto! ¡Va a estar atrás de mí! Hombre, ya no van a dejar de molestar, ¿verdad? ¡Muerto! ¡Ah! Oh, da. A mí mismo. Hombre, sonar la alarma es la muerte. Eso es lo peor que me ha ido hasta ahorita. Ay, es neta, no te moriste. Ay, por favor, ¿dónde saliste tú? Fregas. De veras, ¿dónde salió ese vato? ¿Por qué apareció? Es lo que no me gusta. Bueno, hasta ahorita lo que no me ha gustado de este juego, que... los enemigos salen de repente. No salen de un lugar específico. O bueno, sí, pero no. Gracias por el like. Ahorita veo quién fue. No, no. Sí, te vi que venías con ganas de matarme. Pick up a club. ¿Destruir la cámara? No. ¡Ay, no es cierto! Nah. La fregada. ¿Por qué se avientan como porteros antes de morir? Beatriz y Mick, gracias por el like. Bienvenido. Hola, hola. Vamos a hacer esta misión sin perder. Como nunca había sonado la alarma por la cámara, creía que. Que las cámaras no me veían. O vaya, no les importaba, pues. Resulta que si estoy muy cerca de la cámara, sí, ya valió. Muérete. Regados. Tanto batallar para morirte. Oh, oh. Ok. Tira el gorrito.
A ver. Ya me vio. Creo que veo algo allá al fondo. Sí, es algo. Ay, no se vale que me puedas dar de ahí. Me acabo de acordar que en este juego uno dispara por los ojos. Entonces, si se ve la cabeza, me puede dar. Así es la regla de este juego. También aplica para mí, así que es lo justo, supongo. Escupimos las balas. Tiramos las balas como Rachel Lesser por los ojos. De los 100 clips solo saldrá. Pues si se repiten, pues... No se preocupen. Ahí yo hago el desglose. ¡Ay! Me acabo de acordar que tengo que llegar de este otro lado con estos porque... Y no le aplastan a la alarma. ¡Surprise! ¡Qué bien esquivaste esa bala, eh! ¡Felicidades! Lo maté. A quemar ropa. Ya muérete, hombre. Ya vi que iban a jugar simulador de streamer. ¿Qué? Beatriz, me estaba diciendo a alguien que para jugar así como... En un privado creo que se tiene que pagar, pero mañana averiguamos. ¿Vale? Oh. Ah, no. Ustedes van a venir por mí, yo no voy por ustedes. ¿Ya vienen? No. Ah, bueno. Los compañeros no le importa. No le di. ¿Quieres explotar cámara de una vez? Ay, no es posible. Te voy por ti, Boris. Me aflojará hacer esto. Me da la cámara. Sí. Okay. Ahora... The Key Analyzer. Y ahora sí.
Take me to the mainframe terminal. ¿Se escuchan las voces en este juego o no? Tengo esa duda. Que tengo este vago recuerdo de que sí, pero la verdad es que no estoy seguro. Sé que en el Perfect Dark sí hay voces, pero en este no estoy seguro. Los servidores a los que te lleva Boris hay que poner unos aparatos que roban información. ¿Ya? O hasta que él me diga. Es este, ¿no? Data Thief. Ok, ahí ya me salió complete. Download data from computer. Finish download. ¿Por qué no me ha salido complete? Ahí está. Entonces ya me voy, ¿verdad? ¿A dónde tengo que ir? Voy a pensar que por acá. O de acá viene. Oh. Vámonos. Vámonos. ¡Ey! A la puerta donde te mató la alarma. Ahí está. Me encanta que volteé a verte, ver lo que escribiste hasta que lo hice. Okay, si fuera de eso, si ¿sí sabías que hay un simulador de streamers? Sí, sí hay simulador de streamers. ¡Uf! ¡Vamos bien! Llevo dos misiones bien hechas. Planta bomba en la... Sabemos lo bueno que soy para plantar bombas. Planta bomba en el puerto de la gasolina. Fotografiar satélite. Obtener data telemétrica. Circuitry. Conseguir agarrar el circuitry del satélite, circuito supongo, y no matar a tantos científicos. Ok, vale. Suena sencillo. Hola, José Raúl. Soviet Missile Silo. Kenner Ramírez, gracias por tu like. Acabo de leerlo. A ver. ¿Qué es plastique? Es el... ¿A qué le tenía que tomar foto? Satélite. No es ese, ¿verdad? Tengo tiempo. No me gusta eso. Espérame, espérame. Ay, cómo me acuerdo que se recuperen tan rápido.
Váyanse de aquí. ¿Qué se abrió? Escuché una puerta. Ok, agarré el circuit board. No sé si es todo lo que necesito agarrar. ¡No! ¡Ábrete! De aquí, digo. Se me acaba el tiempo. Aquí vengo. Eso, casi hago que me mate ese bot. Oh, oh. Va a tener que venir por mí. Estúpidos. ¿Cómo no explota el otro? ¡Ah! Van a tener que venir por mí. Ojalá se hayan muerto. No, vivito así coleando. Y tienen mejor visión que yo, al parecer. No manches. Ya me estoy muriendo. Maldita sea. ¿A poco nunca lo habías jugado? ¿Sí? ¿Hace mucho? Es demasiado. Tienes 8 minutos. No, el satélite. El satélite de la foto es una de las que tiene láminas azules. Se parece a mi sirve. En cada habitación hay circuito board. Tienes que tomarlo. Los científicos tienen tarjeta de acceso al siguiente nivel, así que trata de tomarlo, o sea, te vas a atorar. Pero fue instrucciones locas. Gracias Diego y Álvaro por sus likes. Bienvenidos los dos. Pues me mandaron a mimir. Ah, es que un vato me pegó una ráfaga bien fea. Se me olvida cubrirme. Debería ver el intro, tal vez ahí se alcance a ver lo que tengo que hacer. Vámonos, que me lleva el cepillín. A ver, vengan. ¿El otro? ¿Se creen que yo me voy a sumar primero? ¡Up! Tenía una granada. Está loco. Ay, me choca que se curan con el cuerpo muerto de sus compañeros. Ah, todavía traes la granada. Estás loco tú. Me alcanzó a dar antes de morir. Se le pasó adelante. ¿Qué te gato coto? Ustedes no se van hasta que suelten todo lo que tienen. Suelten, suelten, suelten. Tú también. También. Te hagas. Suéltelo. Ok. Váyanse de largo. Tomamos estas cositas. Y nos vamos. Hola. No se vale usar a sus compañeros muertos como escudo. Tengan un poco de respeto por los muertos. Vamos a cerrar atrás por si acaso. ¡Ah, no dejó de disparar!
Pues ¿cuánto parque te dieron? Pues se los voy a rafallar. ¡Ay! Tengo que esperar a que se vaya el humo porque yo no puedo ver, pero ellos ven perfectamente. ¡Up! ¡Un chorro! Me falta que salgan por atrás. Es neta, ni uno se había muerto de los tres que estaban. No, lo que tengas. El de abajo, el de abajo. El de arriba, el de arriba. 5 minutos. Aquí no hay circuit boards. Ah, sí hay. Había otra puerta atrás, pero ya volveré. ¿O no? Ya sabía yo que iba a haber acá. Me volteé al lado que había una persona y no a la que habían dos personas. ¡Ay, por favor! ¿Qué? Me volteo y están. Estoy jugando en el nivel 13. Volteé a la derecha y uno. Volteé a la izquierda y dos. Volteé a la derecha otra vez y tres. Se multiplican como gremlins. ¿El plastique lo tengo que arrojar en cada piso? ¿Es cierto eso, Rodolfo? ¿Lo del plástico? Concentrate on the fuel rooms H4, H6, C3, K2 and A1. Remember the treat. Oh. Sí había visto esas letras. Es cierto, mira nomás. No es obligatorio, claro que es obligatorio. Ok. Pues qué bueno que no. En teoría, qué bueno que me han matado. ¡Ah! ¡Tú no dejas de disparar! Me da risa la cara de ese vato. Míralo, míralo, míralo. ¡Otra vez tú! ¡Te acabo de matar! Maté a tu hermano. ¡Ah! ¡Hay otro! Son triates. ¡Ya muerte! ¿Y tú qué? Creo que no te había visto. Anciano. Gracias por el like, Miguel. Aquí es donde tengo que plantarlos, ¿no? Ya me hicieron mucho daño. No sé si lo puse bien.
Oh, ya. Entonces me había ido bien por la derecha. Ay, son muchos. Era broma. Aquí a la vuelta hay un chorro. Me voy a esperar a que se vaya el humo. Porque ellos siempre me disparan en medio del humo. Qué bien vinieron por mí. Otra vez tú. No manches, qué buena puntería tienen. Me estoy asomando tantito nomás. Estos son los que siempre me bajan un chorro de vida. Y aquí. Dame eso. ¡Cato! Le volé la cabeza bien perro. A ver. Ya sabía ya. Escuché otra puerta y dije, ahí viene otro. Como los plastiqué. Ah. No, o sea, si ahí es donde se tiene que poner. Yo nunca pude solo, mi hermano. En la fase 3 ya solo he podido en la fase 2. Te van a banear. ¿Qué pasó? Y Álvaro, de veras. Espérate, me tengo que proteger a Natalie. Sí, sí me acuerdo de esa misión. Lo que yo no he hecho en el GoldenEye es pasarlo con esta dificultad, el 007. La bomba. ¿Qué? Pero ni Rodolfo ni Diego me dicen que estoy poniendo bien las bombas. ¿Quién es este vato? Aquí donde me salieron un chorro de vatos por la izquierda y luego por la derecha. Ay, ahora fue al revés. No puedo confiar en nadie. Me salí atrás de mí. ¿Ya? ¿Ya puedo pasar? No. Tres minutos y medio. ¡Me tiran! ¡Ay! Me equivoqué al lado. ¡Ey! Me voy a morir. ¡Gato! ¡Está lleno de gente aquí! Creo que maté a todos. ¡Oh, oh! ¡Arriba, arriba, arriba! Voy a esperar a que venga un poquito más para acá. Ya. Me rifé en esta parte. No puedo creer que no me hayan pegado. ¡Ay, más! Ok.
Okay, objetivo D completado. Aunque caigan ahí, ok. Esas puertas tienen medio chaleco, pero más arriba. Oigan, pues Álvaro ya no habló, yo creo que sí lo baneó Facebook. Álvaro, ¿estás por ahí? ¡Ay, son un chorro! Uf. ¿Son todos? ¿Qué van a hacer todos? ¡Hup! 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 Ok. Escucha una puerta abrirse. Ok. ¡Chaleco! ¡Uy! ¡Qué suerte! Un minuto y medio. No sé qué tanto me falte. ¡Acá el tiempo! ¡Quítate! ¡Ay, no! ¡Sin miedo al éxito! ¡Tengo chaleco! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ah, no manches! ¡Oh, oh! Ay, no me digas que me quedé sin munición. Hola John Rosa, gracias por el like. Qué buen juego, sí, ya sé. No iba tan mal. Te dije de chaleco, sí. Está invisible para Facebook, incluso ni me notifica los streams. Ay, iba bien. Clipsat. Sí está difícil esta misión. Papam. Papam. Hay muchos soldados. Vamos. Pero este vato no deja de disparar, parece que tiene parque infinito. No manches. Qué buena puntería tiene. Así que tengo que darme prisa. La derecha yo no. Ustedes denme las tarjetas. Ups, no quería dispararte. Eso, así me gusta, que aguanten. Acá no hay nada. Irnos directos para no perder tiempo. No, 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 no. ¡Que no, dije! Chihuahua. Uh-oh. ¿Por qué ando volteando para arriba, pues? No. Ok, ya dejó de disparar. ¡Ay! Me asomo porque... deja de disparar y a los vatos les vale y siguen disparando. Ya me estoy quedando sin municiones.
No veo. Me quedo sin balas y no dejan de salir. Balas. Como fichas de póker los agarro. Me asustaste. ¡Hola! ¡Qué delicia! ¿Por qué? No, tía, no es el caso feo. Ok, gracias. Rápido. ¡Quítate! Te voy a poner la bomba a ti si no te quito. No, ni verdad. Y sigue uno agachado. ¡Ay! No está agachado. Creí que iba a estar agachado. ¿Aquí es donde está el chaleco? No me acuerdo. No, es en el otro. Pues. Hijo, no ves a este batón. Maldito sea. ¿Qué pasó? Chinero de balas. De armas más bien. ¿No hay enemigos? No, lo dudo. ¡Ey! Se me fue uno, creo. ¿O no? ¡Allá va uno! ¡Ey, tú! Ay, no sé si... Bueno. Ahorita voy a saber. Ok. De hecho, esa cosa que estaba tirada no se veía. ¿Qué me falta? Ah, le tengo que tomar foto de esto, ¿no? Este es el satélite. Telemetric data, foto del satélite. Sí. Dato que nadie me preguntó. Tengo una página de Facebook un tanto abandonada. Un día me ofrecieron promocionar la página por 100. Intenté por loles usar tarjetas sin dinero. Y sí me dejó. Promocionarlo, pero ahora a veces Facebook anda recordando que pague tal cantidad. Ah, eso no, dice. Ok, no es ese satélite. Vale. Tienes que ser más rápido porque te falta un... Ok. Pues me voy a enterar qué tan lento voy.
Julián Adson no debe ver este juego. Menos Rafa. Niños. ¿Qué pasó? ¡Tiempo!
Ya volví. Gracias, Guariano, por el like. Cuando llega cenando a la casa del vecino. ¿Qué han dicho? Es uno que es azul con gris, ok. A ver si alcanza el tiempo, la veo complicado. Pues tengo que ver. Tengo que ver cuánto tiempo tengo. Pues tengo que ser papá. Le digo a Juliana que pues los niños deberían haberse dormido hace como 2 horas. Ay. Ya tengo el chaleco, ¿verdad? Sí. Ok, aquí creo que salen un chorro. ¡Ah! Ya están bien listos para matarme. ¡Ah! ¡No manches! Me devolvieron hasta la otra puerta, puro balazo. Este de que se pasó de lance. Mátate tú solo en la granada esa. Y vienen más. Nah, manches. Voy a quedar sin balas ya. Un minuto. Esta parte está bien difícil. Esto es. ¿Qué explotó? ¡No, idiota! ¡No! Se pasó de lanza. Ya no cuenta. Eso, no la tiene la escalera. No, pues sí. Y explota todo. Pobre Bon, la incineraron. Incinerado in action. Esta es la más difícil. ¿Qué onda, Daniel? Gracias por el like. Este, vaya, vaya, miren quién decidió venir. Muerte ardiente. Tengo tiempo para ti. Ay, ni para ti, ni para ti, ni para ti. ¡Ah! Nah. Ya me golpearon demasiado, voy empezando. No pierdas vida. No, pues no es como que lo hago adrede, ¿eh, Diego? Está viendo el muchacho que está bien difícil. Si no me dices, no me había dado cuenta que no debería perder vida. Sé que no debo perder vida, pero pues está bien difícil. ¡Ah!
¡Muérete! ¡Denme sus cosas! ¡Sus billeteras! ¡Ey! ¡Ey! ¿Ya soltaron todo? Ya váyanse pues. No, no caminen disparados. Ya sé que se vean bien mamalones, pero... ¿Todavía quedaba uno? ¡Ey! ¿Dónde crees que vas? Ok, no tiene nada. Ok, ya tiraron aquí su cochinero. Se me olvidó en qué piso está el una cinta. Circuit board. Ay, agarré las primeras, ni me acuerdo. Creo que sí. Si no las agarré, pues ya valió. No me voy a regresar. Ay, atínale a la escalera, maldita sea. Ahí estaba uno. Se dejó venir la banda. Ahí está el Mick. Ahí está el Guarina. Ahí está el Daniel. Ahí está el Rodolfo. Todos muertos. ¡Menos más! Pum 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 pum. Danme todo, tú también. Ey, dame el cascot. Ok, no suelto nada. ¿Y el de acá? Suelta. Ok. Ahí está el tape. Ok, la data. Plastiqué, la coloqué y nos vamos. No vamos tan mal en cuanto a tiempo, pero en cuanto a salud un poquito. Oh, oh. Salgan todos los que tengan que salir. Vamos por ese chaleco. Solo que dure. Ya que está donde está todo amontonado, ¿verdad? ¡Ah! Son muchos. Thank you.
coordinaditos. ¿Dónde está el soldado que destruyó esto? No quiero que lo vuelva a hacer. De hecho, que se me está escapando uno de estos botes. Bueno, creo que cuando levantaron las manos ya... Ok. Una vez vamos a poner plastique. ¡Listo! ¿Y la keycard? Ay, no sé si... Bueno, ya veremos. Tengo buen tiempo. Tengo que matarle a él. Se fue por la izquierda. No sé si tengo que corretearlo. Casi me engaña. No me mates. Estoy a un golpe de morir. Creo que lo logré. ¡Sí! Ese era Cardel. Esa es su visión. ¡Pum! ¿GG? Lo hice todo. Tienes menos daño evitando que te disparen. Cállate. Lo pasé. Apenas voy viendo Bomberman con México. Sí, ya se pasó en adelante. Sale Warino, descansa. Está en Granada, en el juego. Están matando un montón de porteros con armas. Más curiosamente, compatibilidad con mouse. ¿Cómo? ¿Ya viste el último trailer de Gamer Builder Garage? Si ¿Sí se podrá compartir juegos? ¡Ah, sí! Ya sabía. ¡Hey, Mowgli! Gracias por la estrellita. GG explosivos. Gracias. Pelote detrás de él. Daniel murió en el camino, pero se completó. Ahora Mario Party. No. Voy a intentar esta siguiente misión. Rescatar a los rehenes, desarmar la bomba de puente. La bomba del puente, desarmar... El motor... El cuarto del motor... La bomba del cuarto del motor. Engine room bomb. Sí, la bomba del cuarto del motor, sí. Plantar tracking book en el helicóptero. Gracias a las estrellitas, Mowgli dice... Ah, se necesita premium para Bomberman, pero me lo regaló mi hermana que le encanta Bomberman, así que mañana yo creo las alas. Excelente, Mowgli, así se dice. Bueno, mañana... Ah, sí, mañana es viernes, olvídalo. Estaba pensando que mañana era sábado y ya ven que el sábado vamos a jugar al juego de los quemados. Entonces iba a decir, después de los quemados jugamos Bomberman, pero mañana es viernes, y vamos a jugar Bomberman en vez de jugar Mario, Maker, ¿sale? A los que se quieran ir mañana a jugar, el Bomberman está gratis para Switch. Y creo que tiene crossplay.
Creo que leí por ahí, así que si tienen solo Play o PC o Xbox, creo que se pueden jugar con nosotros también. Está gratis. Rodolfo, muchas gracias por las estrellitas. Creo que en este llego a las 3000 en los últimos 3 meses. Muchas gracias, Rodolfo. Se agradece un chorro tu apoyo y tu aporte. Muy bien, vamos a intentar esta misión y a ver cómo nos va. Es en un barquito, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente? Bomberman R. Bomberman Online R, creo. Ah, caray, ya está agua verde. Muy bien, la emulación ahí. No hay soldados. Si tuviera este juego en el 64 original, lo jugaría en el 64, pero como no lo tengo. El que sí tengo es el Perfect Dark. Ah, caray, ¿de dónde? Escuché disparos y ni siquiera he visto enemigos. No, ejecuté un rehén. Ay. ¿Qué? ¿Me quedé sin armas? Ok. Espérame. Creo que tengo que ir mucho más con más cuidado. Déjame leer lo que dice. Caratazos. Ahí tienes que ser bien sigiloso. Sí, es lo que acabo de darme cuenta. Momento emulación. ¿El agua siempre fue verde? No. Se me trabó, Bomber. Se te me trabó y no escuché que dijiste Bomberman. Eso es lo que un admin corrupto diría. Dijo lo de que se me trabó. Lo que dije de Bomberman fue lo que ya sabes, que mañana jugamos. Te parece a Milk. No dije nada de que no supieras. A ver. Quiero ver si puedo hacer que el agua no esté así verde. Está. Pero se ve bien rara de todos modos. Y se ve. Ah, no lo pueden ver. Olvídenlo, no pasa nada. Ok, hora de ser sigilosos. Ya.
Chan, 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 chan. Ah, no, eso no es la película. Wee, wee, wee. ¿Por dónde me meto, qué? Por aquí está bien. Escucho un helicóptero. Oh, oh. ¡No! No le di. Bueno, voy a seguirle para ubicar dónde están los rehenes. Ahí hay uno. ¿Tú dónde sales? ¿Me mataron a otro rehén? Está adelante donde hay un, donde está el capitán, ¿no? Ay, ni me había visto. Ya sé que ya fallé la misión, pero necesito conocer mejor el mapa para saber qué rayos voy a hacer. No sé si ya. No sé si ya encontré todos los rehenes y ya los mataron. Excepto el capitán. Los que están hasta adelante. A ver. Aquí es donde se escucha el helicóptero. Sí, eso sí es lo que tengo que hacer. ¿Cómo hacía esto uno de niño sin saber inglés? Hay una bomba en el engine room, que asumo que es hasta abajo. ¿Te vayas? Uh-oh. ¡Estás libre! ¡Huye! Uh-oh. Ese rato se quedó dormido. Uh-oh, otro. ¿Dónde está la bomba? O aquí no está la bomba.
Entra por el portón. Oh. Le da fuerza salvarlo, sí. Soy James Bond, si vengo a salvar... Ah, ya lo mataron. Los renos están negando a tu llegada. Casi nunca lee a la par del juego. Sigue derecho. Entra por el otro lado, yo te guío con mi ruta. Coca de piña reactiva. Agua de limonets. Agua de espinaca. Porque ese Bomberman no sale en los más descargados, incluso siendo gratis. Porque creo que desde ayer lo pusieron. Tiene muy poquito. No era gratis. Ya miré, después entro por el portón. A pura muerte. Pensé que te aventarías a las hélices del helicóptero. Mensajeando en la taxi. No veo ninguna bomba aquí, así que asumo que aquí no es. ¡Ay! Se escapó el rehén. Ah, ahí está la bomba, ok. Con mucho cuidado le voy a disparar. No. Sencillo. Estaban haciendo cochinotes. ¡Ey! 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 ¡Esa amiga quien busquen! ¡Dejen al costes! ¡Quítate! ¡Quítate, muchacho! ¡Vete! ¡Qué te! No, hombre, qué bueno que ya fallé de todos modos. Además que creo que me voy a morir. Aquí es donde está la... No. El portón. Ah, esto es lo que se refería. Para poner el helicóptero. Digo, poner el bug al helicóptero. Ya lo hice. Bueno, lo otro lo hago desde ahí porque bien pude haber fallado plantar el bug. Vamos a ver si puedo salvar al capitán. De ese lado. ¿Qué hay aquí? ¡Más rehenes! ¡Déjalo! Penito lo salvé. Vete. ¿Cómo están los demás? Uno de ellos era mi hermano. Están bien. Aquí ya hubieron disparos. Ah, me estoy regresando. ¡Otra vez aquí! What the hell? Ah, ok. No puedo pasar por aquí. Estoy un poco perdido. Pero creo que ya maté a todos, menos a los que están en la sala principal.
¿Qué debo subir? Ok, para acá está el helicóptero. Entonces, aquí abriendo están los rehenes. Tengo que matar al que está a punto de disparar al rehén. Que también podría entrar por aquí. Creo. Por ahí. Vamos a ver si me va mejor aquí. Oh, oh. Todos muertos. Todo chueco. Me morí como el padre de familia cuando se cae. Ya al ese rehén era Cardel. Speedrun. Creo que era mejor que entrara por la otra puerta. Es que se abría hacia mí. Yo quería que me sentí como los policías que intentan patear una puerta y realmente la puerta se abre para el otro lado. Bueno, intentamos esto de nuevo. Y sí, Daniel, tu pregunta de que tengo que rescatar a todos los rehenes, la respuesta es sí. Digo, si quiero hacer la misión completa. Me metí aquí sin querer, pero me fue bien. Vete. Por ahí no. Bueno. ¿Hay renos aquí? No, no hay renos aquí. ¿Y aquí? Tampoco. Pues empezamos bien después de todo. Ok, aquí creo que hay una bomba. Quería sorprender y terminar este video. Mira, se escapa un rehén. Qué estúpido, no sabe abrir la puerta. En admitir que me rifé salvando a ese rehén. No sé cómo le disparé a todos sin pegarle a él. Ok, ya hice eso. Faltan más rehenes, así que no me voy a confiar. ¿Dónde creen que van? Piratillas. A ver, tal vez aquí hay rehenes. Ah, no. Ya había entrado a este cuarto, creo. Oh, esa puerta está cerrada. Esa también. Puro adorno. Ay, desgraciado. ¡Ah! ¡Déjalo! ¡No! El helicóptero. El helicóptero tienes que poner. Ya hice lo del helicóptero. Bueno, no lo hice esta vez, pero ya lo había hecho en la misión anterior.
Lo mataste tú, no, le disparé al vato. Me tardé mucho en dispararle al que lo tenía. Al que le estaba apuntando a la pistola. Yo le disparé a la máquina para que me matara de una vez porque pues ya no quería vivir. Hola, ¿puedo pasar? Gracias. Ah, ¿no era aquí? Ups, me equivoqué. ¡Déjalo! Me encantó mi acto de heroísmo. ¡Déjalo! Alrededor. Hasta tiempo me dio... Hasta tiempo me dio este... Para rescatarlo y no lo aproveché. No lo maté yo. A ver, ¿quién más está de acuerdo con Mowgli que yo maté al rehén de ahorita? ¡Déjalo! Ok, ahora sí lo maté, Mowgli. Ya ves, no lo maté yo. Ese sí lo maté. El que acaba de morir ahorita. Fue así como... ¡Agáchate! Yo le dije que se agachara. Pueden morir dos rehenes si no falla la misión. ¿Ah, neta? Ah, bueno. Ok. ¡Déjalo! ¡Ay! No se murió. ¿Qué? ¿Me quedé sin armas? Míralo ahí. Tan contento. Todo vivo. No sé quién te confió dos armas, pero no debió haberlo hecho. Pienso que va a tardar más en desactivar la bomba y lo hace de volada. ¡Vato! ¡Me mataron, vato! ¡Haz algo! Te dije. Aquí es donde hay un rehén, ¿verdad? No, otra vez es aquí. De hecho, creo que aquí ya no hay rehenes. Hola. Aquí hay un rehén. No lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato. Lo mato. ¡Ay, no puede ser que sea tan malo para disparar! Ah, ya me salió. ¿Qué? ¿Y ustedes dónde salieron? ¡Cat! ¡Qué exagerado son! Ahí. El bono hacía como... ¡Ay! ¡Ay! Jamás me habían disparado. Se siente feo. Ya no lo voy a hacer yo. Está bien difícil porque me ponen los rehenes en un lugar bien difícil. En el cuarto de al lado había otro rehén y lo mataron. Ah,
Solo que digo, pues, no los hallo. Necesito aprenderme el necesito aprenderme el lugar primero. Okay, primero vamos a salvar el de aquí. Salvado. Te mato sin ver. Oh, ahí venía el de las dos armas. Ah, qué pro. Me estresa ver el mar verde. Okay. Aquí hay otro, ¿verdad? Enemigo, pero quise decir ranger. No, siempre me confundo de puerta. Yo quiero meterme a este. Que la frega. ¿Por qué se tienen que abrir para acá las puertas? Estoy regresando. ¿Dónde está el helicóptero? Hola. Ah, lo mataron. ¿A qué me está disparando? Ah, ok. Bueno, uno menos. Me matan a otro y ya valió. Aquí hay alguien. ¡Déjalo, déjalo, 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 déjalo! Tú tienes cara de malo. Todo rescatado, digo. ¡Ay! ¿Qué fue eso? No manches, ¿de dónde salen? Ese vato no estaba ahí. Creo que se me mata por la explosión de los computadores. Ok, escapó. Otra vez, siempre llego a este cuarto. Aquí es... ¡Ah! ¡Otra vez! ¿De dónde? ¿De dónde saliste? Acabo de limpiar este lugar. Ok, en ese sentido es mejor llegar por aquí. No, es que... Si llego por aquí... Ahí está el rehén. Aquí. Entonces me tapan las computadoras. Y si llego por acá. Llego por acá. Por aquí. Hay un rehén ahí. Y en cuanto entro a la derecha está el otro. Aunque. Ay. No, me va a estorbar el rehén. Porque el rehén está de este lado. Y el atacante está de este. Entonces le voy a ir disparando al rehén sin querer. No, hombre, los posicionaron bien difíciles. En fin, todavía no falla la misión. Pero todavía hay más rehenes que rescatar.
Viene la pro. No manches, ya vieron que Amazon México listo. Ni a Nintendo Switch Pro. Se viene la pro. Ya he hecho eso, ¿no? Baja el helicóptero. ¡Ay, Rodolfo! No me has escuchado como las mil veces que te he dicho que ya sé. Voy a ponerle el bug más directo. Porque puedo salir detrás del helicóptero más cerca. Entonces. Nomás que no me acuerdo por dónde es el maldito. Cómo ir para abajo. Estoy buscando de escaleras. Ya sé que tengo que ponerle el bicho al helicóptero, tranquilo. No me molesta que me digas, me molesta que te he dicho varias veces que ya sé y me lo sigues repitiendo. Aquí te ve RN. RN es aquí. No, aquí no. Por vato eso ni supo que lo pegó. Están los demás rehenes. ¿Están abajo? Probablemente. ¡No! ¡Eso era un rehén! Me regañes, no seas un quino. Te regaño porque no me pusiste atención. Maldita sea. Le disparé luego por pura. Te dicen el sol. La hice por pura. ¿Cómo se dice? Costumbre. No lo maté, ya lo maté a la sola. No manches, le clavé como 5 balas. Último intento, bandas. Lo pase o no, ya aquí lo voy a dejar. Así que vamos con todo. ¡No lo mates! Ay, no sé quién más me está disparando. ¡Ay! ¡Ay! No. Eso no contó. Hizo explotar la bombita. Para esa explosión. El vato debe estar muy orgulloso de haberme matado. ¿Cómo me encontró ese vato para empezar? Entré muy sigilosamente ahí y de repente salió ese vato. Atínale a la ventana. Maldita escalera. Está vivo. Me quedé sin balas. Dale. ¿Por qué me dan tan poquitas balas? Que gachos. Me dejaron como la mitad de sangre. Bien.
Ay, casi se me olvida la bomba. Bomb defuser. Listo. Ojalá si fuera fácil desactivar una bomba. ¿A ustedes les han tocado amenazas de bombas? Así en algo de su vida diaria. No sé si puedo hablar de esto en Facebook. Olvídalo, no escriban. No escriban nada de eso. O pongan amenazas de frutas. Así intercambiamos la palabra P con la con frutas. Amenaza de frutas. ¿De dónde salió ese vato? Me volteé y me volvió a voltear y ahí está otra vez. A ver, aquí es donde digo que está un rehén aquí y luego a la derecha hay otro que me está cubriendo. Voy a llegar del otro lado. Ya tengo bien poquita sangre. Ah, caray. Ok. Cuidado. ¡Sí, se murió! Y el otro está acá, ¿no? Bueno, no se murió. ¡Quítate! ¡No! En la única 2 semanas había esas amenazas. Sí, en mi uni cuando iba en primer semestre CAT. Quiero intentarlo otra vez. Siento que fue muy rápido. He descargado de iniciar el Bomberman en el apartado de escoger región México. Está ahorita, sí. Ese Konami no le importa. ¿Cómo se escribe México con J, verdad? Sí. Ah, muy bien. El programador. México con J. Todos saben eso, ¿verdad? Sí. ¡Ay! ¡Se pasó de lanza! Tengo que cuidarme de que no disparen ahí. Destruyó la bomba. Ya. Último intento, pase lo que pase, incluso si fracaso ahí al principio. Ya. ¿Quién está disparando ahí? Uy, le está disparando la bomba. No. ¡Wata! 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 ¡Quítate! ¡No quiero cerrar la puerta! Ay, será posible que se salvó por su sombrerito. Qué fría me pusieron. Ni modo. Es tu culpa. Mejor desactivo la bomba antes de que la vayan a disparar otra vez.
Me cae bien gordo que las puertas se abran hacia mí. Me cae bien gordo. Arruina el factor sorpresa bien, machín. Le volé el sombrero. Hat trick. Técnicamente es correcto escribir México. De hecho, los españoles a veces lo escriben así. No, que técnico ni que 8/4, estás mal. Ojo que uno de sus consejos en la pantalla carga es: pierdes y te quedas sin corazón. Muy buen consejo, debo decir. ¡Tiró una granada! No sé si sobrevivió a ese rehén. ¿Cómo sobrevivieron todos ustedes? Pues salió que escapó. Buena suerte. ¡Eh! ¡Ah, perros! Los rescaté a los dos. Oh, oh. ¿Es un gorro o es un arma? Parece que es un gorro. Ok. No se me ha muerto ni un rehén. Vamos muy bien. Ya vamos para las máquinas. Uy, casi me disparas. Gracias por el like, Kevin. Bueno, mi arma de silenciador no tiene nada porque dispara y todos se dan cuenta. Sería para que mientras tenga puesto el silenciador nadie escuche. De repente sí hay soldados que haz de cuenta que no ha pasado nada. Y de repente hay otros que sí responden luego a los disparos. Como estos tres. No más, qué violentos. Allá abajo había un rehén. Creo que no lo mato. ¡Ah! ¡Déjalo! Estuvo cerca. ¿Qué más? ¿Eh? No te vayas por ahí, hay enemigos. Ah, bueno. Ah, mira, un rehén. Qué agradable sujeto. Oh, oh. No manches, eso me puede haber matado fácilmente. Oh, oh. Espera que venga. Mucho mejor. Ok. Yeah, logré lo de los helicópteros. Digo, lo de los helicópteros, lo de los rehenes. Ah, caray, tengo dos de esas armas.
Pues vamos a usarlos. Pero primero. Listo. Ya no me hace falta desactivar la otra bomba. Espero que no me maten en el progreso. Me da miedo usar estas armas. Ah, caray. Me equivoqué de cuarto. Aquí. Ay, bandita, estoy nervioso. Los olimpiados, no sé si lo ponían, no. No sé si aún lo siguen poniendo. De repente se lo sondea, depende de la región. No se te olvide poner el dispositivo. No, Rodolfo, es que sí me fijo en todas las misiones. No voy a acabar el escenario sin ver todas las misiones antes. A ver, hasta rescate ese vato. Ya nomás tengo que desactivar esa bomba y ya nos vamos. Voy a hacerlo de una vez antes de que pase otra cosa. ¡Rápido, antes de que me disparen! ¡Vámonos! ¡A la goma! No me importa si hay enemigos abajo, ya me voy. Ese último rehén, si escapa, qué bueno, si no, pues ni modo. Aquí se rompió una taza. Cada quien para su casa. ¿Me puedo ir por aquí? No me puedo ir por aquí. ¡Maldición! ¡Maldición! Me siento como Goku cuando no sabía cómo escapar de Namekusei. Tengo que salir del otro lado. No más irme a la balsita, ¿no? Por aquí no. Sí. Ah, aquí está el helicóptero. No puedo irme por aquí. Si sale un enemigo de la nada y me mata, me va a dar un chorro de coraje. Ok. Vámonos. Fuga, fuga. ¡Wii! Es todo. Sí, Álvaro, eso es lo que noté yo también. Se tarda un chorro en empezar las partidas de Bomberman. Un chorro, no sé por qué. No sé si es porque son muchas personas intentando conectarse o no sé qué onda. Y pum, se muere intoxicada en el agua verde. Muy bien. Casi 10 minutos, mira. ¿Qué hay? Aquí lo vamos a dejar y rescatar a todos los rehenes, ¿eh? No dejé a ni uno, bueno, no mataron a ni uno. iba a decir, no dejé a ni uno vivo. Pero esas fueron las otras misiones. Bueno, banda, mil gracias por haber venido, gracias por el apoyo, gracias por sus likes, por compartir, por las donaciones de las estrellitas, muchas gracias. Se super agradece el aporte. Mañana pues jugamos en vez de Mario Maker vamos a jugar al Bomberman. Mowgli ya ahí dijo que él tiene el juego original, entonces al parecer él puede crear un privado muy diferente al Pac-Man, al parecer, porque el Pac-Man todos deben tener el juego original, si no ya valiste. Entonces mañana los espero, igual a las 10.
Ojalá vengan muchos para que entre más seamos, más chido se ponga. ¿Sale? Recuerden que el Bomberman es gratis ahorita para jugar online, así que no tienen que comprar nada, nomás lo tienen que descargar. Bueno, me voy, buenas noches, descansen y nos vemos en el próximo. Ripley's, please.